This team from the University of Jaén is working on the design of the access tower of the Cherenkov Telescope Array. This is the largest telescope network in the North Hemisphere and will allow scientists to study gamma rays, the most powerful energy source of the universe. Que va a revolucionar este campo de investigación por su sensibilidad y por su resolución angular. That's how this telescope's network, headquartered in La Palma, will be. The collaboration of this team is essential to provide the telescope chamber with the stability needed to be operative under any circumstance. It is a 3.5 meters by 3 meters structure that weighs more than 2 tons. ¿Para qué sirve esta torre? Para la instalación, para el mantenimiento de la cámara también. Y para que en condiciones climáticas adversas el telescopio tenga un apoyo. Es una estructura que se encarga de, bueno, que es necesaria para la instalación de la cámara del telescopio. The University of Jaén is the only one in Andalusia that collaborates in this international project, in which 1,200 scientists from over 30 countries are involved. Their contribution will give them access to information about these gamma rays emissions, which are invisible to the human eye and only last a few nanoseconds. Ahora mismo es un problema de buscar una aguja en un pajar, porque tenemos muchísimas posibles fuentes y solamente una de ellas es la que realmente está originando esa emisión gamma. Son energías como, por ejemplo, comparables a las que el célebre colisionador de hadrones que hay en Suiza está produciendo de manera, digamos, artificial, haciendo colisionar haces de partículas, pues el mismo nivel de energía se puede producir en el universo por fenómenos naturales y esos son los fenómenos que nos interesa observar. Studying them will help us to better understand the universe and explain issues such as dark matter or black holes.